De la docena de maneras posibles de llegar a la cima del Amboto, la más espectacular es subir el Aiuich y surcar toda esa cresta. Pero eso nos obligaría a pasar por el temido paso del diablo, que no es tanto, pero que tiene su riesgo y sobre todo su patio. Esta es una opción más light, en la que accedemos al collado de Santa Bárbara, en esa misma cresta, pero ya ha pasado ese paso tan espectacular, y hacemos la parte final de la arista. El paso por la cima del Urkiolagirre es opcional. Es verdad que añade una cuesta que no es imprescindible, pero también es verdad que es un mirador estupendo que te planta frente al resto de la ruta y te permite hacerte una idea de cuál es el camino por el que vas a circular poco después. Hacer los cientos de metros que separan el collado de Santa Bárbara de la punta Larrano para fijarla como punto de inicio es, de algún modo, ir hacia atrás, pero también es verdad que te permite ver toda la arista y comenzar desde un punto más reconocible. Desde el collado hasta la cima del Amboto hay que salvar poco más de 300 metros de desnivel. Pues bien, la mayoría los vamos a superar al principio. En primer lugar, remontando una pendiente herbosa que nos va a situar en la parte de piedra. A partir de aquí, el avance va a ser más o menos llano hasta la punta Saitzen. El primero de los buzones que tenemos que alcanzar es el de la Punta Crucheta. A partir de ahí, el avance va a ser más por la arista, pero también más llano, digamos. La mayoría de los obstáculos se esquivan por la derecha, aunque el paso por el filo es perfectamente posible, también es verdad que en algunas partes con cierta caída a ambos lados. Es la ruta más fácil de seguir del mundo. Se trata solo de avanzar por la arista que tienes de frente hasta la cima que tienes en lo alto. El siguiente objetivo es el Elgoin, que se intuye desde aquí, aunque resulta imposible no levantar la vista y ver al Amboto que reina un poco más arriba. Llega un momento en el que el recorrido a Julia se le está haciendo un poco cuesta arriba, así que cuando avistamos a nuestra derecha el camino normal que sube al Amboto, nos tiramos hacia él, incluido algún destrepe poco conveniente, que en realidad elijo porque me permite pasar bajo la sombra de un bosquete. Había elegido esta ruta porque me parecía que iba a correr el aire en un día de verano,
pero la verdad es que está haciendo un calor de morirse. ¿Tienes sitio para llevar los pies más abajo? En el momento que llegamos a la ruta normal de subida al Amboto, Julia decide que no va a seguir más y se queda esperando a la sombra mientras yo subo y bajo. Así que ahora solo sigo por la ruta normal. Viniendo de donde venimos es la conexión más lógica y el terreno en realidad no cambia, es una arista fácil con tramos herbosos. La única diferencia es que el camino aquí está mucho más pisado. En la cima, como otras veces, chovas y vistas compiten por mi atención. Pero no me quedo mucho, porque lo que quiero hacer es bajar al sitio en sombra en el que Julia me está esperando para comer el bocata con ella. Después de haber comido a la sombra, bajamos por la ruta normal que atraviesa el bosque. Tengo los pies desollados por unas botas no suficientemente domadas para un día de calor como este. Así que esta vez volvemos sin pasar por el Urkiolagirre y nos despedimos de la caliza gris del Amboto desde el collado.